Estado, y es el único registrado en el Departamento de Estado de Puerto Rico. Yo visité el Parque Ceremonial Caguanas en Caguas, donde tuve la oportunidad de conversar sobre algunas de las tradiciones taínas con Martín Veguilla, el director del concilio. Vamos a ver. Nos dedicamos a promover el orgullo taíno, pero también lo más que tratamos de hacer es enseñar al pueblo nuestras tradiciones y costumbres, que son las más que nos interesa que el pueblo aprenda. Que el pueblo aprenda que dentro de un arito se están hablando las remembranzas ocurridas en el pasado. Que el pueblo sepa que estas tradiciones y costumbres que tenemos son las primeras que se practicaron en Puerto Rico, que fueron arrancadas de raíz por un pueblo invasor. Nosotros creemos que lo que sentíamos antepasados, nosotros no podemos sentir en este tiempo, no importa el siglo. ¿Por qué? Porque esta es la espiritualidad primera nuestra. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por tratar de recuperar ese tesoro espiritual que nuestros antepasados dejaron, pero que les fue arrancado. Porque hubo una conquista, fin de la tierra, pero hubo la otra conquista, que era la conquista espiritual. Dentro de todas las cosas que nosotros hacemos, tratamos de rescatar todo aquel instrumento, que todavía hay algunos que los tenemos bajo estudio. Pero sí, nosotros tenemos unos sonidos que van más o menos como los de los indios arahuacos, y son sonidos que mayormente van de acuerdo a los ritmos de nuestros pasos. Se usan pues mayormente bajo los sonidos del mayuhuacán, que fue el instrumento que encontraron los españoles cuando llegaron aquí a América, principalmente aquí a Boriquén. Todos esos instrumentos que ustedes ven aquí, pues todos son instrumentos que cada uno tiene un sonido. Pero entonces, otra cosa que es sorprendente de los taínos es que ellos tenían un instrumento de cuerda, lo cual se ignoran, porque muchas veces nos enseñan en las escuelas que los taínos tenían tan solo maracitas y güiro, un tamborcito de madera que lo sonaban con dos palitos, cuando en realidad los taínos tenían todo un instrumento de cuerda. Hasta el momento el gobierno ha hecho por nosotros, ¿verdad?, que nos ha dado su respaldo a través del Instituto de Cultura Puertorriqueño, a través de Museo y Parque, nos da aportación por estas presentaciones que hacemos, donde nosotros podemos sostener nuestro movimiento. Pero nosotros estamos persiguiendo que el gobierno reconozca que nosotros, por lo menos, en lo que creemos y tenemos conciencia, somos un pueblo taíno dentro de otro pueblo puertorriqueño. Porque nosotros, como todos ciudadanos, rendimos cuenta al gobierno también, pero nuestra mentalidad, nuestra mente, nuestra conciencia es totalmente taína. No importa el físico. Porque hoy día, pues, las pruebas dicen lo contrario. Dicen precisamente que los puertorriqueños somos más taínos, no importa el físico, que españoles y que africanos, aunque son parte también de nuestro componente. Hemos sido parte de esas pruebas que se han hecho de ADN mitocondrial. Esta la está realizando, la realizó el profesor Martínez Cruzado, Juan Carlos Martínez Cruzado, de la Universidad de Mayagüez, en antropología. En esa pues se ha realizado una serie de pruebas en los puertorriqueños y ha resultado un ADN, o sea, el por ciento es elevado, ¿entiendes? Y es como él dice, tal vez esto no te hace decir a ti que tú seas indio, porque a nosotros tal vez como indios nos define más bien nuestro corazón, nuestra mente, nuestro sentimiento. En la Natural Geographic me parece a mí que hizo una prueba en el área este de Puerto Rico, porque el área este de Puerto Rico me parece que no estaban en los planes o las pruebas que iba a hacer Juan Carlos Martínez Cruzado, y también por adelante que allá se encontró un ADN bien elevado de los taínos. Nosotros, después de 500 años de mestizaje, somos ahora mismo este producto que somos los puertorriqueños, que no sabemos lo que somos ahora, porque muchas veces dicen, no, que nosotros somos una mezcla de tres razas. Pero mira, de tres razas había una que estaba aquí en el principio, que fue la africana, que tenía ese sabor, este sentimiento también con la naturaleza. Los españoles, con razas que estaban por encima de ambos y con armas más poderosas, ellos impusieron a ambas razas. Si nosotros no tenemos que hacer una conciencia más profunda, pues vamos a ver verdaderamente como puertorriqueños. Esta prueba de ADN ya demostraron que sí somos más taínos. Los taínos, que en arauco significa bueno, pertenecen a los primeros grupos indígenas boricuas, hijos de boriqueños, nacidos en esta isla. Esta población se fue extendiendo desde Puerto Rico